¿Estás escribiéndole la carta a los Reyes Magos? Pues este es tu vídeo. Juegos para niños de 8 años. Pasa y ven. Hola gente del canal, esto es Meeple City. Bueno, empezamos con los top de final de año. Bueno, en realidad es un top. Vamos a llamarlo recomendaciones para escribir la carta a los Reyes Magos. O recomendaciones para regalitos de Navidad. Como vosotros mejor lo queráis. Se nos ocurrió la idea de clasificar o dar unas cuantas recomendaciones de juego basados por edades, ¿no? Entonces, el primero que hemos hecho es el juego para las edades más bajitas, ¿vale? Se nos ha ocurrido hacer un juego, el vídeo, hasta los 8 años, que es lo que más jugamos en casa, ¿vale? Que para que participen tanto Emma como Lucas como Paula. Son juegos que Paula con 10 años los juega perfectamente todos ellos. Lucas, con ayuda, muchos de ellos lo juegan, los más complicados los voy a poner por aquí para que le echéis un vistacito. Y Emma es una tirada profesional o una moda de fichas profesional, ¿vale? Entonces vamos a empezar, voy a ir diciendo número de jugadores, editorial y más o menos precio al que nosotros lo compramos para que vosotros vayáis teniendo una idea de lo que os interesa o no os interesa de cara a la cartita a los Reyes Magos, ¿vale? Pues bueno, vamos a empezar por este de aquí. Zombie Kids. Zombie Kids es un juego de tablero que trae a España Asmodee de la editorial Madie Scorpion Masque, que es también un juego para niños que funciona muy bien, que no sé por qué no lo saco en este vídeo, que es El armario de los monstruos o algo así, que es de Antonio Bauzá, si no me equivoco, echenle un vistacillo. Pero hoy el que nos lleva es Zombie Kids. Zombie Kid, como digo, es un juego de tablero, es el juego original, después sale una versión que se llama Zombie Teens, y este en concreto es de partidas de 15 minutos de duración, 7 años o más, y de 2 a 4 jugadores. Seremos niños que están en un colegio en el cual ha habido una invasión zombie. Los zombies quieren entrar y apoderarse del colegio, y nuestro objetivo como niños será ir cerrando las diferentes puertas del colegio para que no entren, y tratar de eliminar los zombies que ya han entrado. Es un juego no legacy, pero sí evolutivo. ¿Esto qué quiere decir? El juego va a ir cambiando a medida que más partidas vayamos jugando. Se van a ir complicando los zombies, o vamos a ir obteniendo mejoras como nuevas armas para eliminar a estos zombies, o, sin spoilear, no sé qué deciros, o otra ventaja que iréis viendo poquito a poquito. Trae un libro donde podremos ir poniendo las pegatinas que nos vayan saliendo y tal, y un tablerito a modo de colegio, ¿vale? Es un juego que es muy chulo para niños. Lucas lo juega ya con 5 añitos. Bueno, el dado para saber por dónde salen los zombies. Y a ver si voy a sacar los jugadores para que le eche un vistacillo. Ahora, hasta luego. Lo que os vengo a decir es, hemos elegido juegos como este, el caso. Estos son algunos de los personajes en los que los niños de 5, 6, 7 años puedan jugarlos, pero que no sean para dejarnos fuera de la partida de los mayores, que también podamos disfrutar junto a ellos de la experiencia del juego, ¿vale? Y este es uno de ellos, Zombie Kids. Si no me equivoco, cuando lo compramos, que este ya está con nosotros desde hace un par de añitos, costaba entre, aproximadamente, porque no recuerdo cuánto lo que tenemos, entre 20 y 24 euros. El Zombie Teens, en la segunda parte, creo que es un poquito más caro y llega hasta los 29, pero creo que este era un poquito más barato, o sea, no, 24 o así creo que era, ¿vale? Vamos colocándolo por aquí. Sigamos. Sticky Charmeleon. Ya lo habéis visto este verano, lo hemos jugado muchísimo en casa, muchísimo en la piscina. Juego de la editorial española, bueno, que la trae la editorial española, de TCG Factory y editorial madre Hielo. Es un juego de 2 a 6 jugadores para 6 años o más y de 15 minutos. ¿Quién no ha jugado con las lenguas pegajosas de pequeña?
¿Quién no le ha dado la tele con una lengua pegajosa y su madre o su padre le ha regañado? Todo. Pues ahora lo podremos hacer. Seremos camaleones con nuestra lengua pegajosa y tendremos que hacernos con todos los insectitos que tendremos sobre la mesa. Ahí habrá arañas, avispas que nos penalizan, mosquitos con forma de estrella, libélulas mucho más grandes, por aquí hay gusanos y moscas, ¿vale? Habrá diferentes tipos de insectos y de diferentes colores, que los elegiremos lanzando unos dados. Una vez que tengamos el resultado, todos los camaleones se lanzarán a la vez con sus lenguas a obtener el insecto que haya salido con los dados. El primero que lo consiga ganará un punto. Quien se lleve avispas, pues se le puntuará negativo. Por favor, si queréis ver cómo funciona este juego, pasaos por Instagram. Del mes de agosto, final de julio, hay un par de vídeos jugando a esto. Los adultos y los niños, y veréis qué gracia. Es un juego que a los niños les va a encantar, les va a divertir mucho, es original y los adultos lo vayan a pasar pipa. Así que aconsejo Stitchy Charmedia. Vamos a ponerlo tal que aquí. Aquí. Sigamos. Vamos a sacar un juego. Nosotros lo tenemos de la editorial Game Planet. Está machacada la caja, como lo veis, porque es uno de los favoritos de los enanos, ¿vale? Es un juego que se llama Monito Voltereta. Seguramente lo haya con 18 nombres diferentes. A partir de 4 años. Nosotros lo jugamos siempre a 3-4 jugadores, que somos los que somos. Consiste en una pirámide que tenemos que montar. Lo vamos a montar un poco. Es una pirámide que tendremos que montar. Esperaos que lo rompo. Colocaremos unas varitas, que serán estas que tenemos por aquí. Y cuando las tengamos todas colocadas, dejaremos caer todos los monos por aquí encima. Los monos se quedan enganchados a los palitos. Entonces, por turno, tiraremos un dado y quitaremos la varilla del color que nos diga el dado. Y los monos que nos caigan serán los que nos llevaremos. Jugamos de las dos formas. A ver quién es el que se lleva más mono y es el ganador, y a ver quién es el que se lleva menos mono y es el ganador. Es un juego muy interesante. No sé cuánto vale esto. No sé si nos costó 15 euros en una tienda cuando vivíamos en Menorca y tal, porque es lo que teníamos por allí. Pero ya os digo, este juego por lo menos... La mosca. Este juego por lo menos puede tener 7-8 años seguro. Así está. Machacado. Sencillo, divertido y entretenido para los niños. Este ya los padres lo vamos a pasar, nos vamos a aburrir un poquito más, porque es muy sencillo, muy sencillo. Vamos a ponerlo detrás de todo. Aquí. Sigamos. Por este lado. Genial. Juego genial. Lucas se lo ha pasado de cabo a rabo. Con 4 años, hace 2 veranos, ya se lo pasó por completo. Es un juego de Maldito Game, de la editorial madre Happy Baobab. Es un juego solitario, de habilidad y de piezas tipo puzzle. Lo vamos a poner todo por aquí y os lo enseño. Individual, siempre podéis jugar a 2 y con un punto de ayuda, pero es un juego que podemos jugar individualmente, ¿vale? Colocaremos la plantilla en el centro. Este es el primer nivel, el más sencillo. Y tendremos que ir colocando las piezas según nos van indicando, ¿vale? Para completarlo. Vais a ver que hay unos monstruitos que son los coins que se tienen que ver a través de las piezas que colocamos. Pero bueno, no todo el juego va a ser así de sencillo, porque así es muy fácil. A medida que vas avanzando, creo que hay 36 niveles. Este es el nivel 34, para que le echéis un vistacito. Ya no aparece la forma de las piezas. Es más, los coins a este lado te sirve de ayuda. Te dice que hay que ir a un verde y hay que ir a un rojo. Pero en el resto ya no te dice nada. Entonces no sabes dónde tendrás que colocar las piezas. Es un juego muy comecocos. A los niños los niveles sencillos les va a gustar. Los difíciles, dependiendo de la habilidad que tengan, les va a costar más o menos. Y de la experiencia que tengan en este tipo de juegos. Y a los mayores os reto. Os reto a ver si sois capaces de sacarlo. Porque yo te digo, nosotros, Cristina y yo, una vez que ya lo hizo Luca, una vez que ya lo hizo Luca, que nos sorprendió muchísimo que lo hiciera en una tarde todos los niveles,
lo intentamos nosotros y realmente el nivel 36 nos costó mucho trabajo terminarlo, ¿vale? Coins. Creo recordar que era unos 15 euros aproximadamente, ¿vale? Ha salido un montón en las cajas malditas. Quizás lo encontréis más barato en Wallapop. O en Wallapop, en Mil Anuncios, en las casas de segunda mano. Y si no, en tienda, unos 15 euros aproximadamente. Este lo vamos a colocar aquí y vamos a ir echándolo para allá. Y este aquí ya no nos caben casi. Voy poniendo al otro lado. Sigamos. Seguimos con maldito. Topito, juego de habilidad, juego de equilibrio, de ir colocando meeple gordo uno encima de otro. Juego muy sencillo. 7 años o más, de 2 a 4 jugadores, 15 minutos de partida. Seremos los maestros de ceremonia, los jefes de pista, en el que tendremos 3 pistas para usar, amarilla, verde y roja. En esas pistas iremos colocando una serie de meeples gigantescos que serán los personajes que encontramos en el circo. Aquí tenemos una malabarista montada en un caballo. Tenemos una foquita con su pelota. Y tenemos, por ejemplo, vamos a abrir mamá. Y tenemos un monete. Lo iremos colocando en nuestras pistas, que las tendremos por aquí. Y iremos completando también unos objetivos que nos van a dar al principio de la partida, ¿vale? Que es lo que nos va a determinar quién será el ganador. Iremos cogiendo con mucho cuidado y aguantando el equilibrio y cambiándolo de una pista a otra. A los niños les va a gustar muchísimo porque es un juego de habilidad sencillita. Van a ir moviendo uno a otro, van a ir conociendo el orden de los personajes y van a ir buscando sus estrategias para completar. Pone 7 años. Nosotros lo jugamos en casa desde los 5. Nos funciona bien. Claro está, con alguna ayuda, pero nos funciona muy bien. Y es un juego, al igual que pasaba con Zombie Kids o con Stitchy Charmeleon, que no nos va a sacar de la partida los adultos. Nos va a gustar mucho. Y si en algún momento lo queremos jugar los adultos y los niños, también nos va a funcionar. Este lo vamos a poner a este otro lado. Sigamos. Juego del año para Lucas. Manda huevos. Si os paséis por Instagram, lo mismo digo, hay un vídeo con Lucas explicándole a su hermana de 3 años cómo se juega Manda huevos. Manda huevos es un juego de Follow Me Games, de 6 años o más y de 2 a 6 jugadores. Y las partidas tienen una duración de 10-15 minutos. El juego es muy llamativo, la caja que viene. Es una caja con forma de huevo, metálica. Y veréis que dentro viene una cuna muy, muy especial con unas cartitas también en forma de huevo. El juego consiste en, tenemos una huevera con 6 espacios en nuestra zona de jugador, 3 cartas que van a ser las de los efectos, que son intercambiar un huevo, mandar un huevo a otro jugador o dormir y despertar un huevo. Y tendremos una mano de 3 cartas, ¿vale? Estas cartas las iremos mandando, la iremos colocando en nuestra huevera o bien usaremos una de las cartas de efecto que tenemos debajo de nosotros. Bien, ¿quién ganará? Ganará el jugador que más puntos tenga al final de la partida. O sea, ¿cómo se consigue? Habrá juegos que valgan 5 puntos, como este huevo molón, otros huevos que valgan 1 punto o, bueno, huevos que valgan 3 puntos. Y habrá unos huevos que serán los huevos podridos, que deberemos tener lo mínimo posible porque nos penalizan con menos 1 punto. Tiene un poquito de muchquineo, como se dice, de puteillo, de mandar unas cartas a otras y a lo mejor los niños se pueden frustrar un poquito. Pero bueno, es una buena forma de que vayan viendo lo que es un juego de mesa un poquito competitivo para que vayan aprendiendo que no siempre van a ganar y que habrá veces que las cosas no les salgan como a ellos quieren. Lo mismo, juego que podemos jugar con nuestro hijo y que no nos va a sacar de la partida, que nos va a hacer disfrutar, que no va a ser un juego sencillete a la hora de jugarlos con ellos. Lo vamos a disfrutar también. El favorito de Lucas, Follow Me. Sigamos pues. Draftosaurio. Quien no conoce ya Draftosaurio, Draftosaurio es un juegazo. Juegazo que nos trae Zacatru y Brain Picnic. Editorial madre Ankama. Juego. Aquí, a partir de 8 años, de 2 a 5 jugadores y 15 minutos o más. Juego de iniciación para los drafts.
Bien, hay juegos de cartas como puede ser It's a Wonderful World, donde tenemos que ir drafteando cartas, o como Sushi Go, donde iremos pasando nuestra mano de jugador a jugador y tendremos que robar una carta y pasar el mazo para ir creando nuestro mazo propio. En este caso es igual, pero en vez de hacerlo con cartas, lo hacemos con Meeple, que son dinosaurios. Tenemos, creo que son 6 o 7 Meeple de dinosaurios diferentes, con diferentes colores y muy amigables. Cogeremos, si no me equivoco, 6. Robaremos uno, lo colocaremos siguiendo unas indicaciones de un dado, que es lo que nos va a delimitar donde lo tenemos que colocar, y lo pasaremos al siguiente jugador. Así hasta que agotemos los 6 turnos. Seguidamente a estos 6 turnos habrá una segunda ronda donde haremos 6 turnos más. ¿Cómo deberemos ir colocándolo? Lo deberemos ir colocando en un tablero que tenemos, optimizándolo de la mejor forma posible para hacer puntos. ¿Eso qué quiere decir? Pues bien, tendremos una zona aquí arriba donde tenemos que colocar todos los dinosaurios que sean iguales. Y al final de la partida nos van a dar hasta 24 puntos si conseguimos colocar toda la zona con dinosaurios iguales. Aquí nos dirá cuál es el dinosaurio más repetido. Aquí podremos colocar todos los dinosaurios diferentes. 3 dinosaurios, una pareja de dinosaurio enamorado y el dinosaurio solitario, que será el único que va a estar en nuestro zoo. Bien, con todo esto iremos haciendo puntos y al final de la partida lo sumaremos. El jugador que más tenga será el ganador. ¿Cosa chula para los papis? Este modo, el modo invierno, que lo complica de forma importante. Esto ya para los niños es un poquito más complicado, ¿vale? Pero para los padres seguro que va a ser las delicias. Podéis entrenar con vuestro hijo a jugarlo y después cuando se acuesten podéis jugarlo vosotros. Creo que es un juego muy aprovechable tanto para niños de 8 años, vamos a dejarlo de 6, 7, 8 años o más, y para adultos también, ¿vale? No enseño los Meeple, son una cucada, seguro que lo habéis visto, pero enseñaremos alguna cosita. Los nombres no me los preguntáis. Bueno, sí, el Triceratops amarillito, el T-Rex rojo, el de la espalda con una cresta, que no sé cómo se llama, el filo no sé cuánto saurio, que es verde, y así uno tras de otro, ¿vale? Cosa buena, que ya estoy cansado de jugar a Drastosaurios, que le he dado muchas partidas, que me lo sé de memoria. ¡Bum! Expansión de Marina. Pletiosaurio. Antes de nada, seguid. Echadle un vistazo a un vídeo que tenemos junto con Paula explicando estos juegos y enseñándolos, que os va a gustar, ¿vale? Draftosaurios Marina. Le añade un tablero más, le añade más opciones de puntuar, le añade nuevos Meeple. ¿Que estoy cansado que ya he jugado Draftosaurios y Draftosaurios Marina? Draftosaurios Aerial Shop. Draftosaurios Aerial Shop añade otro tablero, en este caso superior, con teranodones. Que nos aportarán una nueva mecánica del juego y nos dará diferentes formas de puntuar. Para los niños, así. Para los papis, así. ¿Vale? Vosotros ponéis aquí 19, 24, 19, yo, rondando los 20 euros, ¿de acuerdo? Y las expansiones, si no me equivoco, unos 12 euros cada una. Os lo digo de memoria, lo compramos ya hace bastante tiempo y como comprenderéis con todos los juegos que tenemos, pues algunas cositas se nos van escapando. Y no lo he dicho, Manda Huevos creo que vale 10 euritos. Manda Huevos, juegazo también. Más jueguitos. Juegos... ¿Cómo lo llamo? Juegos aéreos, juegos de lanzar cosas, juegos de gamberro. Kiwi Voladores de Mercurio, editorial madre, Hatch. De 5 a 99 años, de 2 a 4 jugadores, 10 minutos o más. Esto es el caos. ¿El caos por qué? Porque vamos a tener unos tirachinas. A ver si yo soy capaz de montar esto. Vamos a tener aquí unos tirachinas. Una especie de cestita de huevos donde van a ir cayendo nuestros kiwis voladores y los kiwis de nuestro color. Y por turnos vamos a ir lanzándolos. Para intentar colarlo. No sé por qué esto juegan mejor los niños que los adultos. Juego bobote de habilidad para jugarlo en la típica cena de Navidades cuando los niños se ponen muy pesados, antes de sacar nosotros los juegos de adultos y tal, para que se divierta, para que gasten energía y que nos divirtamos.
Cosa del juego, vamos a estar recogiendo fichas toda la tarde. Pasa igual que con el Cocos Locos, que estamos recogiendo los cocos toda la tarde. Pues esto exactamente igual. Cosa, también, evitar que los niños se pongan uno frente a otro. Bueno, evitar. Si no importa que se vayan dando fichazos en la cara uno al otro, pues no pasa nada. Pero que se van a pegar. Yo os digo que después vienen los conflictos. Lo vamos a poner niños sin sitio. Bueno, ya queda poco. Ya quedan pocos. Mercurio. Kiwi nosotros lo pillamos en oferta en una tienda de aquí de Granada y nos costó, creo que fueron 18 euros o cosas así. Creo que anda un poquito más caro, pero no mucho. Está saldado en muchas tiendas también, ¿vale? Nos quedan 3 jueguitos que vamos a sacar. Cubimag, juego de habilidad, juego de montar estructuras con imanes. Lo dicho, juegos con imanes. Tendremos que ir montando una serie de estructuritas que nos vienen aquí en el libro a modo de puzzles y las tendremos que ir haciendo con mucho mimo. Y pasa igual que con el coins. El coins empieza con una forma muy básica y se va complicando hasta que no puedes hacer ninguna. Y este, pues exactamente igual, tendrás que hacer un cohete, un pez, una casa. Este, igual que pasa con coins, el dueño de este juego y el mago de este juego es Luca. Este se lo trajeron, si no me equivoco, los Reyes Magos el año pasado. Y no recuerdo cuánto estaba en tiendas. Este no lo recuerdo. Tenemos por ahí también nosotros este, de la misma editorial, el Cubimag. Pero este son piezas más Tetris, más polimino y tal, y este tendrás que hacer camellos, sofás, cubos y tal. Y este, si no me equivoco, creo que eran unos 19 euros o así. Hace ya mucho tiempo que lo tenemos y este fue por Navidad y creo que venía en la carta de los magos del abuelo o de alguien. No lo recuerdo muy bien. Esto ahora para guardarlo lo vamos a dejar por aquí. Y el Cubimag también. Nos quedan 2 juegos y voy a dejar para el último el que a mí más me gusta como padre, ¿vale? Password. Password es un juego que trae Maldito Game desde hace muchísimo tiempo, creo que es de los primeros juegos que sacó Maldito. La editorial madre es Lookout Game. Es un V. Rosenberg. Estamos jugando con los niños con un V. Rosenberg. Y va a funcionar de narices. Yo le he enseñado a Lucas a sumar y a restar botones con este juego. Para quien no lo conozca, que yo creo que esto lo conoce todo el mundo, es un juego donde tendremos que hacer una colcha, un juego exclusivo a 2 jugadores. No lo he dicho, duración 15 minutos, pero bueno, vamos a ver lo que pongo por aquí. Duración 30 minutos, menos. Duración 15-20 minutos seguro, 30 minutos no, y a partir de 8 años. Jugador amarillo, jugador verde. Tendremos un tablero central, que será este, donde tendremos que ir andando con nuestros peones de nuestro color, ¿vale? Alrededor del tablero colocaremos todas las fichas de puzzle, que son estas. Las fichas de puzzle van a tener un coste marcado en botones y un reloj de arena que será el tiempo, serán los pasos que tendremos que andar en nuestro tablero central. El juego se juega por turnos. Cada jugador puede seguir haciendo acciones hasta que no adelanta en este tablero al otro jugador. ¿Esto qué quiere decir? Yo robo una ficha que tiene un valor 2 botones, lo pago, pero tiene 1 de reloj de arena. Y avanzo 1. Continúa estando delante en este tablero el otro jugador, puedo hacer otra acción más para avanzar. Dicen las leyendas que hay gente que ha completado el tablero entero de Password. Nosotros no, y os puedo asegurar que lo hemos jugado tela. Es un juego que para los niños al principio les puede costar un poco, como le pudo costar a Lucas o a Paula. Paula lo juega y nos gana, y Lucas ha aprendido a contar con él. Le encanta, como estáis viendo, con este y con este, los tipos de puzzles, y este le funciona también muy bien. Ya depende de vuestro hijo, pero con 6-7 añitos se lo podéis ir introduciendo, y esto le va a dar paso a juegos más complicados como puede ser en un futuro el New York Zoo o algún juego así, ¿vale?
Patchwork. Precio, creo que eran 18 o 19 euros por lo que nosotros lo compramos. Este también lleva con nosotros desde el principio, por lo menos hace 3 años que lo tenemos. Pues desde que empezó maldito, seguramente que tengamos nosotros este juego. Vamos a ponerlo, me quedo sin sitio. Vale. Por último, vamos a hacer este y vamos a hacer un bonus extra al final. Este juego es Taco, Gato, Cabra, Queso, Pizza, de Ludilo, juegazo. Para niños, juegazo. Para mayores, juegazo. Para abuelos, juegazo. Para lo que queráis, os vais a reír muchísimo. ¿Cumpleaños de niños? Lo saco. ¿Quedada con amigos en casa? Lo saco. ¿Barbacoa en el campo? Lo saco. Vale para todo. Y el juego... es que mirad lo que es. Bueno, antes de eso, deciros que es un juego para. ¿Dónde lo pone? ¿No lo pone? Ah, sí. A partir de 8 años, de 3 a 8 jugadores y 10 minutos. El juego es... esto. No tiene más. Tiene cartas de queso, cartas de cabra, cartas de pizza, cartas de taco y cartas de gato. Hasta ahí bien. Vamos a ir jugando nuestras cartas. Nosotros jugamos así. Sé que no es el modo correcto, correcto y correcto, pero es como más nos divierte. Tenemos, nos repartimos todo el mazo entre los que estamos. Y empezamos a jugar boca abajo. Y empezamos cada uno a decir. Taco, gata, cabra, queso, pizza. Cuando uno coincide con lo que nosotros hemos dicho, ese jugador se lleva el taco de cartas que hay en el centro. Bien, el juego dice que hay que dar un golpe en la mesa, volamos en la mesa, y el más rápido es el que... el último, el más lento, es el que lleva las cartas. ¿Cuál es el problema? Cuando jugamos con niños, esto les penaliza mucho. Entonces jugamos a estar atentos. Si yo he hecho taco, yo digo taco y he hecho un taco, pero el siguiente echa carta, será el siguiente el que se la lleve, ¿bien? Y este juego además tiene tres cartas que son muy divertidas, que son esta... ¿Y dónde está la última? Es que las quiero enseñar. Este juego, si no lo tenéis, lo tenéis que tener. 10 euros. 10 euros vale esto. Cartas especiales. Narval. Marmota. Gorila. Cuando salen estas cartas, todos los jugadores a la vez tienen que hacer un gesto. El último jugador que lo haga, el más lento, se va a llevar las cartas que hay en el centro. Si sale gorila, hay que darse golpe en el pecho. Si sale marmota, golpe en la mesa, que yo digo que dejarle los nudillos. Y si sale narval, hay que hacer el narval así con las manos sobre la cabeza. Divertidísimo. Cada vez que viene alguien a casa a jugarlo, a una comida, a una fiesta, lo que sea, me llama a los días diciéndome que se lo ha comprado. Esto es el juego. Una barajita de cartas y nada más. Y prometo que os vais a reír muchísimo. Ludilo. Taco, gato, cabra, queso, pizza. Os lo recomiendo, chicos. Y como os he prometido, vamos a hacer un bis. Un bis, un bis, un bis. No es un juego que sea... Es un juego para partir de 14 años. Pero por temática, porque el juego en realidad es un juego muy sencillo que nos va a ayudar a que los niños vayan entendiendo la variedad cromática de los colores y cómo mezclando colores vamos a obtener otros diferentes. ¿Cuál es el problema? Que se lleva a cabo durante la Primera Guerra Mundial. Y no es otro que Soviet Kitchen de Devil. Habéis visto un vídeo hace 3 semanas que es el vídeo, bueno, que os gustó, que lo visteis muchísimo, pero que es el vídeo o de los vídeos en los que más me he reído haciéndolo. Es un juego que se necesita una aplicación móvil o una tablet o un ordenador para jugarlo, porque hay que pasar las cartas por delante de la cámara, que tiene un código QR, y las leerá para que esas cartas pasen a la aplicación, ¿vale? Tiene banda sonora. La banda sonora es un paso doble soviético que va sonando y que de verdad que se te mete en el cerebro y no te sale nunca más en la vida. El juego consta de 5 mazos de cartas. Vamos a empezar por el primero, que es el capítulo 1, el frente. Si veis, las cartas por detrás tienen un código QR, que es el que van a tener que leer el dispositivo móvil, y estas van a pasar a una trituradora.
con los elementos que tenemos, que son elementos que encontramos por el campo de la estepa rusa a principios del siglo XX, como pueden ser arándanos, que está bien, lo comía, una botella de aceite, perdón, los arándanos, madera, acordeones. Si veis, cada uno tiene... necesito agua. ¿Puedo seguir o hago tiempo? Puedo seguir. Harina, con todo eso tendremos que ir mezclando los colores para obtener los platos que nos van indicando en la aplicación. Tendremos que superar un porcentaje y si superamos ese porcentaje, el juego nos dirá que hemos pasado y así iremos superando campañas, creo que hay 22 campañas. Es un juego que vale unos 19 euros, por lo que he visto, incluso algunos menos. Algo menos si depende de donde busquéis y de los descuentos que dispongáis las tiendas de confianza, ¿vale? Si buscáis bien, lo encontráis bien de precio y os reiréis un montón. Soviet Kitchen, juego de Debir, que no lo he dicho, de 25 minutos de duración por partida, de 1 a 6 jugadores y 14 años o más. Importante, no tienes que leerte las instrucciones. Bajas la aplicación y empiezas a jugar. Pues ya no sé dónde poner más cosas. Y hasta aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 cajitas de juegos para niños de 8 años aproximadamente, que en nuestra casa lo juegan nuestros hijos y que se divierten muchísimo. Muy importante, son juegos que a los papás no nos sacan de las partidas, no nos aburren, nos invita a jugar con ellos. Si a mí me dice mi hijo de jugar un Patchwork, de jugar un Coins, o un Zombie Kids, o un Draftosaurio, un Kiwi, lo voy a querer jugar siempre porque me divierte, no me aburre. Jugar con los niños es lo mejor que hay porque te vas a divertir como nunca, porque ellos son muy espontáneos y ves cómo van aprendiendo poco a poco. Entonces yo como padre os lo recomiendo, aunque a veces te doblen las cartas, te pierdan los meeples, paciencia y seguro que tienes. Pues hasta aquí el final del vídeo de hoy. Seguiremos haciendo, si os gusta, este tipo de juegos por edades. Hoy digamos que lo hemos hecho para 8 años, lo que considero yo que pueden ser 8 años para nuestros críos. Seguramente el siguiente sea para 14 años o así. Y ya a lo mejor al final hacemos uno de juegos adultos, de juegos gamberros, no sé qué os parece, ¿vale? Depende de la acogida que tenga el vídeo, pues así seguiremos haciéndolo. Como siempre, si habéis llegado al final, agradeceroslo, invitaros a suscribiros a nuestro canal, que os paséis por Instagram y dejéis vuestros comentarios, que le deis al like o al dislike, que nos dejéis lo que vosotros pensáis en los comentarios de YouTube o de Instagram, que siempre os vamos a contestar, siempre todo comentario es bien recibido, y que le deis a la campanita, como siempre os digo. Pues nada, hasta el próximo vídeo. ¡Adiós, adiós! ¡Adiós!